Mucha atención, que un camión cargado de explosivos fue atravesado cerca de una refinería en norte de Santander. El hecho se le atribuye al Frente 33 de la FARC, que opera en ese sector. El camión, que fue previamente hurtado, se encuentra en el sector de la 4, en zona rural de Tibú, en el cual opera una refinería que ha tenido que paralizar sus funciones por el hecho. Los habitantes del sector también manifiestan su temor por una posible reanudación de las acciones violentas por parte de la guerrilla de la FARC. La ampliación de esta y otras noticias las tendremos a continuación. Antes veamos nuestros titulares. Mientras tanto, continuamos con la información que se registra en Colombia y en el mundo.